Desde Bogotá, Colombia, esta es la programación internacional de Radio Online. 24 horas de entretenimiento. Señal en alta definición en web y aplicación. La radio y los medios digitales evolucionan. Estamos tan ocupadas entre el trabajo, la universidad, los hijos, la familia, las vueltas. A veces ya no queda tiempo para nosotras, pero la cosmetiquera es un espacio para nosotras. Solo una chica entiende las cosas de chicas. Bienvenidas a La Cosmetiquera, un espacio para reír, para llorar, pero ante todo para acompañarnos. Siempre acompañándolos en nuestra cosmetiquera, y es que de la cosmetiquera de hoy sale justamente algo para cuidar, para mejorar, para fortalecer el que se ha considerado es el marco de la cara, que son las pestañas y las cejas. Hay gente que dice que si no tuviéramos cejas no seríamos reconocibles. Ah, ¿pueden creer? Hay estudios que lo dicen. También vamos a hablar acerca de las selfies, porque ayer fue el Día Internacional de la Selfie. ¿Pueden ustedes creer que fue el Día Internacional de la Selfie? Claro que sí, Carlos está haciendo un baile de la victoria, porque se hace más selfies que todas nosotras juntas. Pero bueno, a esta hora de la tarde voy a darle la bienvenida a Jessica Mejía. Jessica estudió Derecho, pero por cosas de la vida terminó metida en el mundo de la belleza. Fueron las pestañas, las cejas, las que se la encontraron a ella. La razón, el amor. El amor que es el culpable de tantas cosas bonitas a veces, la mayoría de las veces, a veces no tan bonitas, los desamores no son tan lindos. Pero bueno, la relación de Jessica con las cejas y las pestañas es de puro amor, y a esta hora de la tarde le damos la bienvenida a Bubita. Oiga, gusto en verte. Empezaron hoy muy temprano. Son las 4:05. Pero generalmente uno empieza a las 4:04. Así, ¿no? Por eso, 4:04, entonces no empezamos muy temprano. Gracias. O sea, mejor dicho, articule su discurso, Ubelia. Yo llegué en puntas porque hasta el productor estaba abajo esperándome, y todo, realizador, productor y director. Organizador. Todo era. Y entonces él me dijo, ay, sí, bienvenido, llegaste a tiempo. Llegaste a tiempo, lo que es tener palanca con el productor, operador, propietario, ¿no? Que le dice que llega a tiempo cuando viene 4 minutos tarde. Pero bueno, es que, bueno, Bogotá, pero estoy oyendo que hoy hay pestañas, cejas. De hecho, le presentó a Jessica Mejía, Jessica Mejía. También es abogada, igual feliz que día. Nosotras. ¡Feliz día a los abogados! Todos somos abogados. Gracias por esos aplausos. Sí. Gracias. Por favor, porque ustedes no crean, todas nuestras arrugas, nuestro desgaste físico, que se nos caiga el pelo y todo, que son gracias a los chicharrones que ustedes nos endosan para que milagrosamente les resolvamos después de que ya se metieron en el problema. Así que, De hecho, Jessica, ¿usted sigue siendo como abogada o lo abandonó? ¿No? ¿Ya lo abandonó? Sí. Pero alcanzó. Oigan, pero un momento, Jessica, ¿ya la presenté o no la he presentado? ¡Con ustedes, Jessica Mejía! Buenas tardes a todos.
estaba contando de su relación, de cómo el amor la llevó a las cejas y a las pestañas. Bueno, pues esta es Jessica, quien un día, y gracias al amor, se topó con cómo hacer que las cejas y las pestañas se vean mucho, mucho más bonitas. Y antes de entrar en la marca justamente de un producto que usted se encontró en algún momento y que le ha dado muy buenos resultados a usted, Jessica, y a la gente que lo usa, que es revolucionario. Ya usted me dice por qué es revolucionario, Jessica. Cuénteme si ejerció o no ejerció y cuándo se retiró. Yo no alcancé a ejercer porque cuando ya estaba terminando mi carrera fue que pues salió la oportunidad de sumergirme en el mundo de las pestañas y las cejas. Preferí ser una empresaria, una abogada, entonces eso es lo que me tiene acá. Ah, no, pero es que uno puede ser también abogada, empresaria. Y ella es abogada y empresaria porque es propietaria de su propia oficina. Y hoy sí, de verdad, a todos mis colegas, incluyendo los que no ejercen aquí por este lado derecho que tengo a estas dos personas. Oiga, yo ejerzo un poquito. Digamos que... No tanto, pero ejerzo. Bueno, no, les deseo de verdad un feliz año. Un feliz año para todos los abogados. Feliz 2018. Un feliz día. Disfruten, siéntanse orgullosos. Sigan leyendo. Quemándose las pestañas. Sí, trasnochando. Sí, que alguien en algún momento se los agradecerá. Que nos ganemos el baloto. No, yo ni loco. Yo tampoco, con lo cual entonces nunca me lo voy a ganar. No, no me lo puedo ganar porque ni lo compro. Ay, mira, nos pusieron lindo. Un efecto celebratorio. Soy feliz. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, les cuento que Jessica Mejía se trajo a nuestro país algo que se llama Davalash. De acuerdo con lo que Jessica nos cuenta, esto sí es real, digamos, que hace que las pestañas y las cejas se fortalezcan, porque yo llevo años enteros escuchando de gente, no sé, que usaba una formulación de gotas para los ojos, que para ponerse en la pestaña, que porque le crecía. Mi mamá a mí me echaban una cremita. Se llamaba Silka. Silka. Sí, mi mamá sigue usando Silka, porque pues ella dice que le cree a eso, que las cejas se ven mucho más bonitas, más pobladas y demás. Y luego, Jessica, de un tiempo para acá, hemos visto en serio cómo las cejas y las pestañas se han fortalecido mucho en la parte del maquillaje. Entonces les hacen mucho énfasis. Claro que sí. Nosotros, mira que la Silka que ustedes mencionan, o el aceite ricino, son como fórmulas de toda la vida. Sí. Y hay personas que les funciona. Realmente hay personas que han obtenido resultados con estos productos, pero hay personas que no. Entonces ahí es cuando viene nuestro producto a salvarle la vida, a salvarle el marco del rostro a todas las personas que no tienen ni cejas ni pestañas. Pero Jessica, ¿cómo puede ser eso? O sea, ¿qué es lo que hace supuestamente no, usted lo ha probado en usted. Claro, ¿qué claro. es lo que hace su producto y cuáles son los componentes? Porque usted me decía que es natural, que no tiene parabenos, que no tiene sal, con lo cual pues no es para nada dañino, digamos. Exactamente. Nuestro producto es un producto 100% natural. Ahorita estamos en la onda de lo natural, de nada artificial, no parabenos, no sales. Nuestro producto va con eso. Nosotros, nuestro producto lo hacemos de una manera natural, conservamos con un conservante natural. Entonces, esto es un cuidado que le hacemos. Ahí me están haciendo un primer plano de las pestañas. Que se vean mis pestañas 100% naturales. Nunca tuve pestañas, nunca tuve cejas. Siempre era la persona más rara del mundo. Nunca me crecían y desde que yo uso el producto vi los resultados. En nuestro rostro, o sea, todo lo que tenemos en nuestro cuerpo tiene su razón de ser y las pestañas no son la excepción. Las pestañas son el escudo protector que tenemos en nuestros ojos. Cuando nosotros vemos personas que sufren de resequedad en los ojos, irritaciones, en un porcentaje muy alto es porque no tienen un buen escudo protector, no tienen unas buenas pestañas que nos protejan de la contaminación, del mugre, de la basurita que está en la calle. Eso pasa mucho en Bogotá, que estamos expuestos a una alta contaminación. Entonces, nuestro producto viene a resolverle la vida a las personas que tienen esos problemas también. No solamente vanidad, sino también es un tema médico. Pero, ¿y qué es? Bueno, o sea, ¿al cuerpo le falta algo para que las pestañas no crezcan lo suficiente? O sea, es como, sí, tengo deficiencia de tiamina y entonces por eso entonces la ceja la tengo como la tengo. ¿O eso es un tema literal de genética? Es literalmente Jessica. Genético, exactamente. Hay personas velludas y hay personas lampiñas. Unas personas les crece más todo el vello, el cabello, otras que no les crece tanto.
Entonces nuestro producto viene aquí donde entramos nosotros. Nuestro producto lo que hace es estimular el crecimiento de las pestañas y las cejas desde el folículo piloso. O sea, nuestro producto actúa directamente en el folículo piloso para estimular el crecimiento del vello. O sea, se aplica no sobre el vello que ya existe, no sobre la ceja que ya tienes, ni la pestaña que ya tienes, sino sobre la piel, directamente sobre la piel, pero, para que estimule. Pero venga, Jessica, y entonces todos los señores que sufren de calvicie no quisieran echarse eso para estimular el crecimiento del pelo. Ay, quisiera haberlo hecho yo también, pero el producto funciona. Funciona en... para la barba también. Jairo nos está preguntando si funciona para la barba y también, ¿no? Para la barba sí, pero para el cabello no. El producto estimula el crecimiento del vello, no cabello. Es muy diferente. Explíquenos la diferencia. Bueno, el producto estimula el crecimiento de cualquier vello facial. Entonces, no, si usted se lo pone en la frente, también le estimula el crecimiento de los vellos de la frente. Hay que tenerlo lejos del bigote. Exactamente. Más o menos. Pero resulta que en el cabello tenemos una glándula sebácea que está entre, digamos, la superficie y el cuero cabelludo. Eso, por más tratamientos que haya, puede que te va a salir cabello, pero al cabo de un tiempo el ser humano tiene memoria y vas a volver a quedar calvo. Entonces nuestro producto no va a ayudar absolutamente para nada en el cabello, solamente el vello. Solamente ¿y el vello facial específicamente? Exacto. ¿O cualquier vello? No, facial. 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 Creo que nadie más quiere echarse en otra parte. Y uno lo para que le salga. De pronto. Uno no sabe. ¿Quién dice? ¿No viste esas viejas que no les gusta la axila así toda peluda? Sí, les gusta, o sea, les gustan los colores. Hasta se lo pintan de colorcitos y todo. Debe, y Jessica, eso sí no lo he visto. Sí, yo sí lo he visto. ¿Verdad? Sí, yo también. Ok, bueno, vieron, para los gustos los colores. Bueno, entonces eso está específicamente formulado para el vello facial, entonces por eso funciona para las cejas, por eso le funciona a los hombres para la barba, porque además en este año que estamos así con la barba a full, la tendencia del neve, voy a estornudar, sigan ustedes. Tranquila. Pero era real. Bueno, vieron, esto es en vivo, completamente en vivo. Y justo les recuerdo que nos envíen su foto de la barba, porque tenemos nuestro regalo para ustedes, que es una máquina Philips específicamente para el cuidado de la barba. Bueno, pero entonces, ¿eso cómo funciona, Jessica? Ah, bueno, entonces, ¿será que eso tan bueno sí dan tanto? Sí, de eso tan bueno sí dan tanto. Pero también hay que tener mucho cuidado. Nosotros siempre somos muy sinceros con las personas que les recomendamos nuestro producto, porque hay que ser muy responsables. Si te aplicas el producto y estás en un tratamiento de nuestro producto, tus cejas y tus pestañas están en el punto que los deseas, y si tú suspendes el uso del producto, como tu cuerpo tiene memoria, como tu organismo tiene memoria, van a volver a su estado natural. Entonces siempre somos muy claros con eso. El producto siempre hay que seguirlo usando, solo que no de la misma, digamos, con la misma frecuencia. Inicialmente, cuando tú vas a estimular el crecimiento de tus pestañas, tus cejas y tu barba, lo vas a usar una vez todos los días. Cuando tú ya tienes un resultado deseado, como que yo ya tengo las pestañas largas y las cejas tupidas, yo ya lo uso 2 o 3 veces por semana. Ya no es necesario hacerlo todos los días. Pero es muy importante que la gente lo tenga claro, que si suspende el uso del producto, las pestañas van a volver a su estado natural. Use el producto que esté usando, use Silka, use aceite ricino, y use lo que sea que esté usando, siempre, si lo deja de usar, va a tener las pestañas. Pues va a perder el efecto, Jessica. Pero bueno, digamos que ya logramos las pestañas de ensueño, como las suyas, así que se curvan hacia arriba, que son larguísimas. Ahora, ¿qué cuidados, por ejemplo, hay básicos que ustedes hayan identificado para tener unas cejas bonitas o para tener unas pestañas bonitas? De pronto, no sé si el maquillaje también funciona con tendencias, Jessica. Uh-huh. Entonces, ahorita estamos en una época donde las cejas muy marcadas, donde las cejas gruesas es lo que se está usando. ¿Usted se acuerda cuando se depilaban todas las cejas y se las tatuaban? Se las tatuaban. ¿Qué? O sea, era horrible. Y había gente que se quitaba, o sea, que tenía naturalmente sus cejas grandes y se las quitaba tanto que llegaba al punto en que no le volvían a nacer. Sí, eso me tocó hacerlo con todas mis tías y con mi abuelita. Empezar a ponerles el producto en las pestañas y en las cejas que tenían la ceja tatuada. Mi abuelita ya su ceja natural tapó ese tatuaje tan horrible, porque yo le decía que parecía como una lagartija así con esa ceja toda levantada. No, además, como con la expresión así toda feliz todo el tiempo. Y el problema es que con el paso del tiempo también se veía como un poco desteñido. Como rosado. Como rosado.
rosado. Como rosado. Exactamente. Además, todas terminaban exacto con las cejas como rosadas. El color, y eso terminaba horrible. Y además, eso iba en gama con el, como si tuvieran delineador, que también estaba tatuado. Era el combo. Era el combo con la rayita y la rayita, sí, beige. Exacto, tal cual. Tal cual. ¿Quién se le habrá ocurrido eso? ¿Será en otros países o solamente acá? Yo creo que solamente acá. No. Esto estuvo, o sea, de moda. Mire ahí, todas mis tías lo tienen. Es terrible. Y mire, por ejemplo, la de la foto con esos ojos tan espectaculares. No necesito. Y las pestañas se le ven muy negras versus el café. De pero es que esas pestañas son de extensión. Ah, ¿cómo sabes? Porque yo ya soy experta en eso. Porque es que mire, por ejemplo, porque usted es que estaba viendo ahí, las pestañas no son perfectas. Y son súper tupidas, o sea, como súper gruesas. Mire que las de Jessica pues tienen una separacioncita, o sea, no son así como súper gruesitas. Y son unas largas, ¿usted? Otras corticas. Usted también las tiene, o sea, usted tiene bastantes, pero no son tan tupiditas como las que uno ve, que ahí identifica que hay extensiones o que hay postizo de pestaña. A mí, frente a los cuidados, me tenía una pregunta, porque creo que puede ser un arma letal para las pestañas, y es el encrespador, el que tú metes y ¡fuas! O sea, que es como una especie de, no sé cómo decirlo. O sea, es terrible porque muchas veces se queda pegada a la pestaña y la arranca. Exactamente, o sea, para usar ese aparato usted tiene que tener una ingeniería. Sí, porque eso a todas las mujeres les pasa. Arranca. Mira que nosotros prestamos un servicio personalizado a todas las personas que nos contactan, y en un 60% los casos son de daños por extensiones de pestañas y por accidentes con el encrespador. ¿Y por qué con los extensores? Vengan, y el uso de la cuchara, podemos discutirlo también, por favor. Yo lo odio, pero al parecer es un poco menos riesgoso de perder, o sea, que el que lastime la pestaña en la vida real. En algún momento perdí como 3 pestañas. Al mismo tiempo. Oigan, yo horrible, sí que sufro. A mí me traumatiza cada vez que se me cae una pestaña, sí, man. Cuando me estoy desmaquillando, es como una pestaña. Pero tranquila. Se le abre hueco. Pero tranquila, o sea, no. Eso es normal que pase porque las pestañas son cíclicas. Tienen también su ciclo de vida. Ellas tienen su ciclo. Cuando la pestaña se muere, ella se cae. Y todos los días se nos cae una pestaña. Lo que pasa es que a veces no las ves. Todos los días se nos cae una pestaña. Lo único lindo de que se le caiga a uno la pestaña es que puede pedir un deseo. Si yo sé. Ni el otro de ellos, yo juego conmigo mismo. Pero si no adivina el ojo. Que veas el lado positivo de la pérdida de la pestaña. Pedir un deseo. Y el universo te lo trae en compensación con la pérdida grande que has tenido. Sí. Bueno, es importante verlo así. Otro riesgo que a mí también me pasó, y pues gracias a Dios ya no soy fumadora, pero qué tal cuando uno se acercaba a tipo vela, fósforo o briquet para prender el cigarrillo, se quemaba la pestaña. Claro. Se quemaba la raja que estaba. O se le chamuscaban y le quedaban cortas. Uy, mal. Y le quedaba con la puntica, como, así, con un pedazo de crespito en el, sí, final. Era horrible. Y entonces no eran los dos ojos al tiempo, entonces te quedaba un ojo como. Pues claro, y usted cómo se empareja eso si se la quemó. O sea, no hay nada que hacer al respecto, Jessica. O sea, ya que estamos tocando el tema de cuidado, sí, de los que están, por favor, nunca no estar cerca del fuego. Cerca de la pestaña. Alejados del fuego, por favor. Sí. Bueno, entonces, ¿qué cuidados debemos tener, Jessica, con nuestras pestañas y nuestras cejas? Bueno, como decía ahorita, el tema del crecimiento de las pestañas es genético. Si eres lampiño, no te van a crecer grandes, fuertes, tupidas. Si eres una persona velluda, tu genética es velluda, las vas a tener larguísimas, fuertes y tupidas. Pero hay unos cuidados que podemos tener con las pestañas, dependiendo, pues, o sea, sin importar lo de la genética. Y es súper importante que eso lo tengamos claro. La contaminación juega un papel muy importante. Uno de los mayores obstructores del folículo piloso es la contaminación. La contaminación es muy importante, que nosotros removamos todos los días la contaminación de nuestro rostro. Hay personas que me dicen, no, yo no me lavo la cara cuando llego a la casa porque yo no me maquillé. No importa. Usted no sabe cuánto mugre ha recogido todo el día. Exactamente. Eso es como una esponjita. Absorbe todo el mugre, toda la mugre de la calle, nosotros nos la llevamos a nuestra casa. Entonces es muy importante lavar muy bien nuestros ojos, nuestras, o sea, todo el área del rostro, no solamente las pestañas y las cejas. Pero entonces, removiendo la contaminación, podemos hacer como destapar el folículo piloso, ir destapando nuestro folículo piloso. Y también hay productos naturales, por ejemplo, como el aceite ricino. Yo se lo recomiendo mucho a la gente, es bueno, no le funciona a todo el mundo, pero el producto es muy bueno porque te ayuda a tenerlas fuertes, y pues es un producto que lo conocemos hace 1000 años. De toda la vida. A veces tiene
como su olorcito, ¿no? Sí, pero usted se lo pone por la nochecita para que nadie le huela el olor. Bueno, yo me lo echaba en la cabeza y no funcionó. No, no funcionó. Jessica, por ejemplo, a uno le recomiendan mucho hoy día que use pestañina que no sea prueba de agua, porque la pestañina prueba de agua es más difícil de quitar y yo creo que eso aumenta la posibilidad de que se le caigan más pestañas. ¿Qué opina al respecto? Bueno, yo opino que yo ni siquiera uso pestañina. ¿Por qué? Porque la pestañina es un químico, es algo químico que te está poniendo de color tus pestañas, que está haciendo un efecto de una pestaña larga que ni siquiera tienes. Entonces le estás poniendo un químico casi que directo en el ojo, o sea, muy cerca. Entonces yo no recomiendo el uso de pestañina. Yo recomiendo más bien el uso de un producto como el nuestro, que te estimula el crecimiento, que no vas a necesitar de pestañina, no vas a necesitar esos productos artificiales para poder tener un buen aspecto. Ay, no, Jessica, pero esto ya está demasiado hardcore. ¿Cómo nos va a prohibir usar la pestañina si la pestañina es un hit? Lo que pasa es que eso, hay que más bien quitársela con cuidado, pero buscar un producto toda que la sea razón. Chévere. La pestañina de agua, aunque es muchísimo más cómoda, la que dice es resistente al agua, eso es más peligroso porque ni con agua quita. La otra, por lo menos con el agua, se te va. El problema es que uno llora y se le sale todo. Y le queda acá como un mapache, como así, como queda como un cantante de Kiss. O si de pronto uno tiene como una rasquilla y se hace como... Uy, se es terrible. Porque sé, sí, todo. La pestañina no sale con agua, pero sí sale con su dedo. Sí, o sea, con la lluvia. Y mira que eso, lo que acabas de decir, es súper importante. Cuando te desmaquillas, es cuando más pestañas pierdes. En la parte de la desmaquillada. Yo sufro tanto con la desmaquillada que me pongo una mano de aceite ahí y lo dejo reposar. Cosa que cuando ya me vaya a sacar la pestañina salga lo más fácilmente posible. Sí, pero en la desmaquillada es cuando más pestañas perdemos. Bueno, y otro, alguna, ¿qué, Vivita? ¿Otra pregunta tiene? ¿De qué? No, que le iba a preguntar a Jessica como si hay otras recomendaciones que nos pueda hacer. O sea, por ejemplo, con las cejas, ¿hay alguna tendencia con el tema? O sea, el arco de la ceja, alto o bajo. Pues ahorita la tendencia con las cejas es las cejas gruesas. Yo como dijiste ahorita, yo le apuesto a lo natural. Le apuesto a lo natural porque no hay nada más bonito que lo natural. Pues que nos tengamos que hacer darnos alguna ayudita con algo artificial, listo. Pero siempre preferir lo natural. Y si existe un producto que te pueda ayudar a tener unas pestañas y unas cejas naturales, ¿por qué no usarlo? Sí. ¿Por qué no ayudarnos de...? Vale. Sí. ¿Por qué no ayudarnos de alguna manera? Y bueno, este fin de semana, Vivis, en Medellín, en centro, en la Plaza Mayor, en Plaza Mayor, se va a llevar a cabo una feria de belleza, de pestañas y cejas. Una feria de belleza. Va a estar allá Jessica con Davalash, que es justamente de todo lo que nos está contando. Va a estar H, la acosadora, que es una vieja increíble, que hace uñas. Hay una cantidad de cosas. Hay tantas cosas nuevas en materia de belleza. Belleza, que la verdad no se lo pierdan en materia de maquillaje. O sea, esto es solamente una feria de belleza. Es belleza, es espectacular. Mira que yo voy a esas ferias y me enfoco mucho en el trabajo, solo daba la china, el stand, mi stand y todo. El año pasado en Corferias salí a visitar los otros. Yo dije, yo soy como de otro siglo, Dios mío, que a qué horas pasó todo esto, tecnología con todo, o sea, todo, maquillaje, unas cosas que ni se imaginan. La nariz, la que es narizona, ya no se ve narizona. Palitos para respingarse, sí, la nariz. O sea, no, hay todo. ¿A qué horas pasó esto? Si uno se ponía nada más el ruborcito ahí, el polvito, hay muchísimas cosas de tecnología. Sí, es que a nosotros nos tocó una época muy desfavorable. Sí, creo que si hubiéramos tenido toda la tecnología, éramos unas hembras brutales. Oiga, ¿qué está diciendo? Que somos feas. O sea, ¿qué pasa, Viviana Constanza? Diciendo feas y somos divinas. Pero bueno, pues nada, Jessica, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Quienes estén en Medellín y se quieran dar una vuelta por allá, por esta feria enteramente dedicada a la belleza, háganlo, porque la verdad que hay muchas cosas muy chéveres, tratamientos de belleza, maquillaje, para el pelo y demás. Jessica, mil gracias, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por invitarme, las personas que nos están viendo, si quieren visitar la feria, nos pueden buscar por nuestras redes sociales y nosotros les vamos a regalar los pases para que entren a la feria. Ah, entonces,
buenísimo. Por favor. Claro. Bueno, entonces nos pueden encontrar en Instagram como @davalash.colombia y en Facebook @davalash. Nos escriben, yo voy para la feria, a ver si me regalas con entradas, y con muchísimo gusto les vamos a regalar entradas para que nos visiten y conozcan más de nuestro producto. Bueno, yo me puedo dejar asesorar, si quieres me puedes dar tu producto y yo me lo instalo y me voy tomando fotos y voy publicando, claro, y todo. De aquí vuelvo, o sea, para que ya se volvió embajadora. Mientras nosotros vamos a la pausa de este negocio se concreta, ya venimos. Ingresa a nuestro portal web www.radioonline.com.co. Navega y entérate de las mejores noticias de farándula y tus famosos preferidos. Deportes, estrenos musicales, teatro, cine y tecnología. Además, conoce a nuestros presentadores y entérate de todos los horarios. Disfruta de los videos más recientes y nuestros mejores contenidos. Conéctate con nuestro portal web radioonline.com.co. Lo decidí. Quiero estar contigo. Me gustas demasiado. Por eso es el momento de dar el próximo paso. Empezar a estudiar. Llévalo al siguiente nivel con Prepárate. Avanza y explora el crédito educativo para todos del Fondo Nacional del Ahorro, que te ofrece la tasa de interés más baja del mercado. Infórmate en www.fna.gov.co. Gobierno de Colombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones de producto. Somos Radio Online, la radio del entretenimiento en Colombia. Conéctate con las redes sociales de Radio Online. En Facebook somos Radio Online Colombia. Síguenos y disfruta de nuestros Facebook Live. En 140 caracteres te contamos todo en Twitter, @RadioOnlineCo. Y en Instagram encontrarás las fotos e historias de los mejores momentos del día. Síguenos como @RadioOnlineCo. Todos nuestros contenidos en tus redes favoritas. Radio Online HD. Sonido de alta definición. 128 kilobytes por segundo las 24 horas del día. Programación de entretenimiento de Radio Online. Tu radio. Cásate conmigo. Figura que me atrapa, con esa curva que me mata. Tú me partiste el corazón, ay mi corazón. Solo quiero que me beses y me digas que también tú. En Radio Online, solo hits. Esta es tu Radio Online. Descarga nuestra aplicación gratuita en Google Play o App Store. En tu tienda de aplicaciones, ingresa Radio Online Colombia y descárgala. Una vez la tengas instalada, en el menú lateral podrás vernos en vivo y en alta definición. Encontrarás también la opción para escucharnos y conocer a nuestros presentadores y talentos. La programación y noticias actualizadas. Descarga Radio Online en tu celular o tablet y lleva Radio Online a todas partes. Nothing's gonna wake me now.
Hola. ¿Probando? Oiga, tenemos a los preseleccionados para nuestro premio. Bueno, pero podemos ver aquí la foto porque yo no tengo la foto. Tenemos las dos fotos de los semifinalistas. Estas son la reina y la virreina. Pero no hemos decidido todavía quién es la reina y quién es la virreina. Entonces, mientras tanto, Vivita, ayer se celebró el Día Internacional de la Selfie. Y es que ya de un tiempo para acá, Vivis, el tema es que las selfies están omnipresentes. Sí. Es decir, difícilmente una persona que tenga un teléfono con cámara no se haya tomado una selfie. Exacto, no se haya hecho una selfie. Yo creo que mi mamá. ¿Sí? ¿Su mamá no? No, mi mamá, yo creo que tampoco se ha hecho nunca una selfie, ¿sabe? No. Pues es que fíjese usted que claramente ya se han hecho estudios, ¿no? Porque esto ha suscitado estudios científicos, sociológicos y de todo tipo. Encontró que el tema de los selfies evidentemente está un poco más orientado hacia la gente más joven, ¿sabe? O sea, el segmento de los 20s a los 30s, estos son los que más selfies se toman. Y aunque nosotros los vemos súper omnipresentes, el fenómeno no es tan extendido como uno creería. En un muestreo que se hizo en Bangkok, Berlín, Moscú, Nueva York y Sao Paulo, donde tomaron 650 mil imágenes. De esas 650 mil imágenes, solo el 4% eran selfies. Pero entonces no son tantas. Pero porque a veces son selfies obligadas, ¿no? O sea, a ver, hay selfies porque yo quiero tomarme una foto y que me vean hoy como estoy maquillada, como quiero poner una cara de tristeza o de felicidad, digamos como demostrativo de una situación, o cuando la selfie es obligada porque yo quiero tomar de pronto a hacerme parte de un paisaje y no tengo compañero, voy sola. Exacto, entonces me toca, se toma su foto, exacto, toma tu selfie. Pero probablemente si fuera con usted, usted me la tomaría a mí. O y sea, ahí ya sería un retrato. Entonces de pronto depende de la situación en la que hicieron ese estudio para saber si... Bueno, entre las cosas, Vivis, que encontraron en este estudio, que evidentemente es gente mucho más joven, la media va de los 23 a los 25, más o menos. Las reinas son las mujeres. Mujeres se toman más selfies que los hombres, menos por Carlos. Por supuesto. Lo que pasa es que Carlos tiene exacerbado como esa parte pequeña, femenina. Sí, tiene una parte femenina importante en su ser, sobre todo con lo que tiene que ver con la belleza. Entonces, él se cuida. Su metrosexualidad. Se cuida de él. Entonces, hay que retratarla de alguna manera. El caso más extremo, Vivis, dentro del estudio fue en Moscú, donde el 80% de las selfies se las hicieron mujeres. Resto, ¿no? Ahora, hay una conducta que está súper identificada y es que si usted le da un teléfono a un adolescente, lo primero que va a hacer es esto. Tomarse una selfie. A mí me llama la atención, por ejemplo, que en todas las situaciones ellos puedan hacerlo rápidamente y el cambio en las expresiones frente al teléfono. Es decir, usted está con una persona normal, tan, sacan el teléfono, le pone y de una vez... strike the pose, o sea, inmediatamente total. La cara está totalmente armada para que quede seguramente en el ángulo que a ellos les parece que luce pues mejor. Pues es que sí me ha pasado y es como rápido, que uno le va a hacer la foto, entonces toma la foto, ay no, es que me la tomaste por el lado derecho y mi lado es el izquierdo. Sí. Y entonces, es como, okay. Y uno es como, posa por favor, o sea, ya saben cuál es el lado que les conviene, claro, cuál es el mejor. Como nosotros somos tan arcaicos, claramente a uno no le, como no te veías hasta que revelaras el berraco rollo. De acuerdo, pues yo no sabía, cuál nada. Era el izquierdo, ni el derecho, ni nada. O sea, a veces uno ni siquiera estaba enfocado. A usted no le pasaba que la persona tomaba la foto arriba. Y salía un pedacito. Le volaba media cabeza también. O sea. Claro. Entonces, de chiripa, uno salía en la foto. Ahora está, pues, pensar en cuál es su ángulo. No había. No, y además que hoy día se puede hacer 47 fotos hasta que elija la toma que más le guste. Total. Pero fíjese que, aunque el fenómeno de las selfies está asociado con la juventud, lo que se ha visto es que con el paso del tiempo, ya son personas cada vez más grandes las que se hacen selfies, porque finalmente la selfie viene un poco de el narcisismo, ¿sabe? Por supuesto, y de esperar que el otro... hay dos cosas, aceptación y narcisismo. Pero en el fondo cuando usted se toma,
cuando uno está hediondo y se ve y mira al espejo y dice, uy, qué fea que está, pues ese día no es el de la selfie, claramente usted no se la va a tomar ahí. No. Entonces, cuando usted se toma la selfie es porque está sintiéndose realmente lindo. Y usted la publica, porque esa es otra, puede que yo me tome muchas selfies, pero no las publico. Ah, bueno, sí, pero las entonces para que se las toma. Entonces, okay. ¿Cuál es el punto? El segundo paso obligado de la selfie es publicarlo y publicarlo en una red social, porque usted no la va a publicar, no se va a mandar un correo. Con la foto. No, usted la tiene que mandar esperando que los demás vean en esa foto lo que usted ve, o sea, belleza. Porque donde usted ponga su selfie creyéndose divino y le pongan, qué vieja tan fea, se le ve horrible los ojos. No, hasta ahí. Usted no ha visto que todas las famosas empiezan, ay, qué grado de agresividad. Mira, por favor, si vas a dejarme algún comentario horrible y nefasto, no me sigas. Le puedes dar clic en no. Es tan fácil como no seguirme. No me dejes, aquí no pases con buena onda, con mala onda, perdón. Este es un lugar de solo buena vibra. Eso le pasa a usted por seguir a tantas viejas de esas. Yo no sigo a ninguna. Ah, entonces uno dice, no sea ridícula, no todo el mundo tiene que pensar que usted se ve bonito en esa selfie. Entonces, o sea, ¿de acuerdo? Pero en el fondo, lo que están buscando es esa aprobación. Claro, es que es un tema de narcisismo, o sea, es un tema de celebrarse a usted mismo, de fortalecer su imagen, la marca personal. Ahora, pero el tema también es eso, es un tema como de amor por usted mismo. Ahora, si el tema es de narcisismo, yo sí voy a decir una cosa, no hay nada más horroroso que la selfie con el palo y que el palo se vea, porque uno ahí no solamente no se ve lindo, sino que se ve tarado, o sea, con el, o sea, mirando al palo, y el palo, y hágale al palo y mientras lo pone aquí, y se ve un palonón en la foto, no, eso se ve horrible. O sea, si el tema es de narcisismo, porfi, el palo no. Ahora, usted está ahí abriendo una imagen que a mí de las personas que más me causan sensación en redes, que son las Kardashian. ¿Qué son las Kardashian? Qué cosa tan loca para ser adictas a las selfies y a sus, bueno, a todo, ¿no? A la imagen en general. Ellos están reinando siempre en fotografías. No, pues lo que pasa es que yo creo que si hay unas reinas de las selfies, Vivi, son justamente las Kardashian. O sea, creo que Kim Kardashian se ha tomado tantas selfies que hoy ya estaba diciendo que estaba un poco agotada de hacerlo. Pero justamente estábamos hablando de ese amor por las autofotos, de dónde viene, porque esto no es un tema casual. De dónde viene la necesidad no solo de hacérsela, sino también de publicarla. Porque además viene también el componente de que no necesariamente esa foto refleje la realidad. Usted se puede estar inmunda, deprimida, pero pone la foto más perfecta, espectacular, sí. Y que todo el mundo dice, no, pues regia, divina, espectacular, saliste divina, y usted está atravesando por el momento más negro de su vida. O bajo la mejor aplicación de filtros que hay en el mundo entero. También. Y a usted la cara le queda perfectica. Maquillada, el pelo iluminada, ultra brillante, la luz. Hasta bendecida y afortunada se ve con esos filtros. O sea, ¿qué no hace milagros? Está bien, y entonces uno llega. Pero usted. Yo sé, eso es lo peor. A mí me ha pasado cuando la gente se topa con la realidad. Sí, a mí me ha pasado un rastro cuando uno era chiquito y lo veía en la televisión y después se lo encontraba personalmente. Y, ay, usted no es así. Entonces, ahora me pasa Instagram versus realidad. Y entonces, claro, como. ¿Y entonces usted qué hace? ¿Va a Instagram y luego va a Google? No, que me ha pasado que las encuentro y las veo y digo, ok, no son tan lindas. O sea, qué fraude. Qué fraude. Literal. ¿Yo por qué no tengo esa aplicación? ¿Qué aplicación será? Pues porque no comparten cuáles son los filtros correctos. Sí, para que todos nos veamos así de lindos. Claro, porque también eso. Claro, porque la selfie, como ahora ya da para el retoque, ¿no? Y no solamente tiene los filtros de su teléfono, sino las de aplicaciones y la de la red social que todo también tiene. Todo el mundo dice que los mejores filtros son los de Snapchat. Ay, no sé, no tengo eso. Yo tampoco tengo Snapchat, nunca los he usado, pero toda la gente dice que los mejores filtros son los de Snapchat, sí. Porque usted puede ponerle varios filtros, uno sobre otro, a la misma. Lo que yo sí los digo es que el blanco y negro no tiene pierde. Ese filtro, el blanco y negro, embellece a Raimundo y todo cuenta. El mundo. No. O sea, a ver, no es lo mismo ver a Gladitas acá que en sus filtros, porque se ha vuelto profesional. Yo soy claramente montaje y la producción. Lo que le pasa a Viviana de Instagram versus realidad. Llega la realidad, es como, uy, Glada, estás inmunda, mami. O sea, pero ¿qué hiciste en esa selfie foto? Bueno, en estos días además vi, casualmente, una foto de Adriana Tarut. De Adriana Tarut. Que ponía y decía,
me contuve mucho tiempo, me negué mucho tiempo a tomarme esta clásica selfie, que es la de el baño. O sea, la de contra el espejo del baño, que es una selfie que al parecer todo el mundo se ha tomado en su vida, en algún momento, en algún baño de la vida, contra o el del ascensor. Chaca. Ah, claro, entonces, pero es que si hay hasta hashtag que es como selfie elevator, o sea, elevator, sí, selfie, claro, y también hay el del baño. Maldita desgracia. Por supuesto, porque yo siempre me entero. Es que usted está quedada con los hashtags, Viviana, man, ¿qué pasa? Estoy muy quedada con los hashtags. Bueno, está bien, pero es lo que me di cuenta es que son las selfies más clásicas. Pero lo que pasa, Vivi, es que es mucho, es que tomarse una foto con un espejo es muy fácil. Sí, pero es mucho más fácil. Pero uno, ¿por qué va al baño a tomarse esa foto? Pues porque ya está en el baño y tiene el teléfono ahí, aprovecha y se toma la foto. Y se ve divina y usted dice, ay, porque no depende de la iluminación del baño. Toda mi belleza la tengo que compartir con el mundo, no puedo ser tan egoísta. Un segundo, ay, mírenme. Yo creo, Viz, que es más por el tema del espejo, que el espejo facilita la tomada de una foto chévere. Sí, bueno. O sea, eso es más bien mírela, como... Esa. Muy bien. Eso muy es bien. Más bien como selfies para dummies, ¿sabes? Selfies. Exacto. 101. La foto del baño y la foto del ascensor es una básica. Divina. Bueno, lo que pasa es que Adriana Tarut es verdaderamente bonita, sí, o sea, sí. Al pero, César lo que es del César. Sí, es divina. Pero bueno, entonces, Vivis, antes de que usted siga con sus reflexiones, una investigación que se hizo en los Estados Unidos estudió la relación entre la autoestima y el uso de redes sociales para encontrar que las personas que basan su autoestima en las opiniones de los demás son mucho más propensas a publicar selfies. Esto es personas que están buscando como legitimación, ¿sabe? A no. Través de los likes. Bueno, pero entonces, ¿tú por qué publicas tantas selfies? No, porque son las más fáciles de tomar. Yo no estoy buscando legitimación. Eso lo dicen los estudios. Bueno, pero dicen los voy a hacer cara de emoji, por favor, ¿me pueden enfocar? O sea, pero, perdón, ella misma dijo, los estudios altos de universidades muy bien bueno, ¿me pueden terminar y ahorita hacer sus conclusiones? Bueno, está bien. Otros estudios apuntan al narcisismo como un predictor que marca la probabilidad de que una persona publique más o menos selfies. Estas investigaciones vienen desde hace ya muchos años. El narcisismo predice significativamente la intención de los individuos de publicar selfies en sus redes sociales. Con lo cual hay dos corrientes que se contraponen, Vivis, porque por un lado publican entonces los que son muy narcisistas y los otros los que son carentes de seguridad. Exacto, es como los dos extremos, el narcisista y el inseguro, más o menos. A eso apuntan los estudios. Y yo creo que hay gente que, por ejemplo, los más jovencitos, ni una ni otra, sino porque está de moda. Hagámosle, o sea, pues vamos a poner selfies. Bueno, también, exactamente. Sí. Luego, no hay una razón específica, Viz, porque el 21 de junio lo hayan convertido en el Día Nacional de la Selfie. Son de esas cosas que emergen así de la nada, tipo Nacional de la Selfie. Como hoy es el Día Nacional del Abogado. O sea, bueno, ¿por qué va a ser el 22 de junio? Pero no, pero mira, Viz, por ejemplo, que no. Todos los días que marca las Naciones Unidas tienen razones de ser. O sea, el Día Internacional de los Océanos, el Día del Desplazamiento. No se ponga la cara ahí. Todo eso tiene una razón de ser. Ahora, ¿cómo lograr una buena selfie? Importantísimo. Sin el palo, sin el selfie stick, por favor. La luz es todo. Ah. Y sí, la luz lo puede destruir o lo puede engrandecer. Búsquese una buena luz. Busque que la luz venga como de arriba, de golden hour, esa hora de las 5 de la tarde. Miren que está concentradísimo en todo lo que se hizo. Está tomando nota a mano. Sí, bueno, hay que tener en cuenta el ángulo, Vivis, porque dependiendo cómo usted se tome la foto, pues la cara se le puede ver así súper redonda, tipo un pancake. Sí. O se le puede ver la cara como mucho más perfilada, entonces mucho más delgada, ¿no? Yo no sé, yo no he descubierto todavía ni mi lado. Vamos a buscar su ángulo. No, va a tocar, sí. Hay que buscar el ángulo. Busque un buen fondo.
Ah, eso sí me parece porque importante. Porque es que sí, hay que hacerle algo de producción a la foto. Sí. O sea, que no se vea todo el desorden de su cuarto horrible. Atrás. Yo lo he visto, sí. Y digo, ¿qué es esta porquería? Que para que publican eso, man. O sea, haga el deber. Hay gente que se toma la foto en su cuarto como contra el espejo y todo lleno, todo asqueroso, el piso lleno de o ropa. O el espejo, todo entonces, sucio. No. O sea, no, sea por prolijo, favor. Sea prolijo y sea respetuoso. Sea prolijito. Sí, sí. No. Sea prolijito. No excederse con los filtros. Eso es importante porque entonces, claro, usted se distorsiona no completamente. Sí, no, exacto, que no sea se ve como súper tan, falso. Ajá, la idea es que sea medianamente realista. O sea, nadie está diciendo pues que sea sin ningún tipo de ayuda, pero no se exceda con los filtros. Y elegir los horarios claves para compartir en las redes, porque hay horarios de mayor tráfico. No sé, Carlos nos podría contar un poquito más acerca de eso, pero entiendo, Viz, por ejemplo, que por la mañana, muy temprano, tipo 6 de la mañana, es un buen horario porque es cuando la gente se está arreglando y mira el celular o se levanta y mira el teléfono, revisa sus redes sociales. La hora del almuerzo, hora cuchicú total, la gente... su teléfono. Yo le añadiría que hora pico en Transmilenio porque veo a todo el mundo con esos teléfonos en la mano, o sea, y todo el mundo está viendo Facebook, o sea, redes sociales de manera permanente. Y también, Carlos, el de la noche, no sé si es como las 8 de la noche o las 7 de la noche, a las 9 de la noche. A las 9 de la noche la gente ya se está preparando para dormirse, nuevamente revisa su teléfono, chocholea redes sociales y ahí es donde vienen los likes. Bueno, pero si uno lo que está persiguiendo son likes, pero si no, bueno, a cualquier hora. Ah, no, claro, pues obviamente que estos horarios son un poco para generar tráfico. Ah, ok. Entonces, porque hay más posibilidades de que la gente lo vea y esté como bueno, atenta para a usted. Por ejemplo, los que realmente viven o es una herramienta de trabajo de las redes sociales y su selfie, ¿no? Porque hay mucha gente que vive de eso, ¿no? De ser influenciadores en redes sociales. Entonces, necesitarán un resultado determinado. O para quienes son embajadores de marca. Como Vivita. Como yo. Por ejemplo. No, yo ya no soy embajadora de marca. Qué triste. Los días de la semana también influyen mucho. No es lo mismo publicar entonces un lunes que un domingo o un sábado. Exacto. Creo que el domingo tiene alto, no, tiene pésimo. Por favor, no. El lunes sí. El lunes está muy chévere. Por favor, publique los días lunes. En la mañana. Pero venga, ¿y usted de dónde aprendió eso? O sea, ¿de dónde sacó esa información tan importante? Ah, con razón. Yo estaba diciendo, ¿y está entonces de dónde terminó ahora? Experta en redes sociales. Community. Yo hice le están soplando. Yo hice un curso en internet. ¿Un curso online? Un cursillo online. Sí, usted se formó. Next, como Next You. Next University. Next You. En Monster Éxito. University. Ahí hizo usted su curso. Sí, okay. Entonces, ya supe todo. Ya supo publiquen todo. El lunes, publiquen el lunes, por favor. Bueno, Bubita, diga. ¿Qué otras reflexiones ha encontrado usted acerca del selfie? Ay, mire, hay unas que a mí me parece que son innecesarias. Le voy a decir, sobre todo en mujeres, porque en hombres realmente nunca lo he visto. Pero, ¿qué me dice cuando usted se toma la selfie como con cara de sexy? Ay, a mí me daría un oso tomarme uy, esa foto. Uy, ¿usted se acuerda de la Dogface tan famosa en una época? El Dogface, pero es que yo creo que la Dogface no era, o sea, no tenía la intención de ser sexy, sino era más de verdad como una moda. Pero es que hay viejas que se toman la foto como de mujer fatal, esperando algo. Y además le ponen un pie de foto que dice como... La oración motivacional. Citan exacto. A la madre Sor Teresa de Calcuta y se toman una foto en brasier. Todo está, o sea, en la literal. Actitud. Entonces hay la cara de mujer fatal, una pucheca por ahí, como que como sí, como que no. Como sí, como que no. Y de pronto, abajo, pie de foto. Todo está en la actitud. Mejoremos. En la vida te cierra una ventana, pero te abre 7 puertas. ¡Mua! Chao, chiquitos. O sea, ¿qué es eso? A mí eso me daría oso. Yo no sería capaz nunca en la vida de tomarme una foto con cara de mujer fatal. Eso por... Y otra foto que yo odio, de verdad. Que odia con todo su corazón. Sí, sí. Que es la selfie como de... Cuando usted se está como chupeteando al hombre, ¿usted no ha visto? Ay, no, yo no he visto esas fotos. Así, o sea, vestir a pico ahí tomándose la foto. No, dése el beso tranquilo, o sea, para que los demás no nos interese verle el beso. Yo lo he visto mucho, sí. Y dice, mi amor, por siempre contigo, gracias a Dios
tenerte. Ay, yo a ti. Sé, además la porque siempre está Dios o la Virgen o Jesucristo por medio, lo sé. Sí, la vida, Buda. Entonces, no, me tiene desesperada. Eso no me parece. Y otra que me parece que está mal es, hágalo con calidad. O sea, si usted va a poner una cosa borrosa, desteñida ahí, o sea, movida, mal tomada, no se la ponga, a mí qué me importa. Uy, yo borrosa. Sé, nosotros conocemos a una persona cuyo feed de Instagram se componía básicamente de fotos de ella mal tomadas. Sí, desenfocadas. Pintas del siglo pasado, bota con la punta dañada, no, ya terrible. Porque la tiene hace 100 años. No. Vivita, vamos a escuchar un tema musical. A ver cuál. Cat. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. And I'm too sexy for this song. Hello. Volvimos. ¿Volvió? Está otra vez probando de la tarde. Es que yo ahora voy a tomar la iniciativa. Y entonces 4:52 de la tarde estamos de vuelta. Ahora es DJ Vivita. DJ Vivi conmigo toda la tarde. Bueno, y entonces aquí hablando de selfies. I'm too sexy, además, Vivi. O sea, ¿cómo? Total, usted que está hablando de las selfies sexys, entonces I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Vea, nosotros nos bailamos esa canción, pero. Sí, locamente. Bárbaro. Teníamos un año, por supuesto. No teníamos un año. Cuando bailamos esa canción. Por supuesto, ya éramos adolescentes y el baile. Si éramos preadolescentes. El baile era como. Sexy. Pero ¿cuál? ¿Usted qué bailó? Doble. Pero además, obviamente, Clave siempre le da oso porque ella quiere ser chiquitina como los productores. Entonces, tampoco me va a quitar 30 años. No, qué pena, pero yo tengo 28. No, tiene la misma edad que yo. Que, y claramente bailo igual. Entonces. Pero usted, ¿dónde sacó ese bailado de house viejo, de house vintage? Porque era así. O sea, el ritmo que tiene. Pero era así, les juro. Bueno, un día de estos vamos a hacer un programa sobre los 90. Y les voy a enseñar muchos tips. Bueno, ¿qué otras fotos ha encontrado que tendrían que ser un no? Un no. A mí hay alguien, con todo respeto, que digo que creo que tiene las peores en la farsándula nacional, unas selfies bastante malas, que es la señorita Marvel. Me parece que todas sus tomas no le favorecen. No le favorecen necesariamente. No necesariamente. A veces hace ver, por ejemplo, que tiene extensiones, o hace ver que el maquillaje está muy fuerte, o hace ver los labios muy gruesos. Es decir, como que suele no tener la técnica suficiente para que las selfies le queden lindas. Para que salgan de manera correcta. Pero, Vivi, mire, en serio, el tema de las selfies ha cambiado tanto la forma en la que nos comunicamos, digamos, visualmente hoy día, que se generaron industrias paralelas a la selfie como tal. Hoy día, por ejemplo, Vivis, pues un teléfono que no tenga cámara frontal directamente es un teléfono que nadie va a comprar. O sea, es como, ¿what? Ya Carlos está haciendo allá caras. Y de hecho, antes la cámara frontal no tenía la misma calidad que la otra. Por ejemplo, no tenía flash. Y ahora ya dijeron, la selfie está. No, la selfie, o sea, es un imperativo. Tener cámara frontal, su odiado palo para selfie, también, pues más o menos es un must. Pero mire, yo nunca lo compré, pero un banco me lo regaló. A mí me lo regaló, de verdad, con tu corazón, la quiero, pero me la regaló mi suegra. Y entonces nunca la he usado, porque me siento, además porque siento que llevar ese palo ahí, o sea, como que me está guiando, yo me siento como un idiota. Yo es que no tengo tan claro cómo se usa, porque un día nos íbamos a tomar una foto con el palo de selfie. Bueno, les voy a decir una cosa. Ahora, lo que a mí me impresiona es cuando ya la gente está muy obsesionada con la selfie. Mire, me fui un fin de semana hace poco a San Andrés y nos montamos a kayak.
Y el plan de kayak es muy rico, es muy chévere. Y había otra pareja en el kayak y usted cree, o sea, el mar estaba picado, uno tenía que remar con fuerza, estar, o si no se iba contra por allá. Y la vieja de al lado no hacía sino tomarse selfies. Y el pobre man remando y le decía como, mi amor, otra que está saliendo mal. Y entonces, aparte, el mar picado. El mar, así, el mar, un segundo, estamos naufragando. Y el mar, no, qué pena. Ay, una selfie en naufragio. Estoy haciendo un story para Instagram mientras naufragamos. Además, porque la vieja empezó sacando el estuche de agua para meterla. O sea, todo tenía su, digamos, supuesto, su juguete. Porque yo le iba a decir como, y si cae al mar. Pero no, ya le tenía el estuche ese. Entonces sacó el estuche. Ella misma se acomodó el pelo en la mitad del mar. Y el pobre man reme. Y yo le decía, ¿sí ves? O sea, le decía a mi esposo, mira, yo mi amor, tan buena. Mira, está ridícula. O sea, y yo aquí sí remando. O sea, tiene que darle gracias a Dios que yo tengo una buena esposa. Pero en serio, y la vieja se tomó por ahí 70 selfies. Yo ya estaba que la ahorcaba. Y por supuesto, después de que ya dijo, no, es el momento de remar porque si no vamos a morir. O sea, si no vamos a naufragar, en porque serio. Además sacaron la banderita, la banderita de que avisa de que el mar está ya picado. Ajá, claro. Y entonces salió el señor con la banderilla a decirnos, oiga, ya, o sea, devuélvanse que van a morir. La señora ya como, ay, bueno, no más selfies, maldita sea. Aunque pongamos, tomémosle la foto al señor con la bandera de peligro que se sepa. Ajá. Hágame el favor. No hay derecho. Hágame el favor. Y con esto nosotros terminamos nuestra cosmetiquera, con lo cual tienen una semana más. Quienes quieran participar, recuerden que tenemos dos. Ah, las fotos. Bueno, están. No, alcanzamos. A ver, nuestras fotos. Bueno, los dos están muy guapos. Muy bien. Oigan, y muy bien que nos oigan. Estoy muy feliz. Tremendas barbas. Y ganadoras. Más bien que nos oigan. Oiga, está muy bien. Bueno, vamos entonces a ver una semana más. Por si acaso, y mientras tanto, tenemos estas dos que fueron las finalistas para votación. Recuerden que tenemos dos. Así que de ellos, seguramente uno se va a llevar su máquina y nos queda todavía otra más. Listo, y el viernes que viene ya lo entregamos sí o sí. Muchísimas gracias. Nosotras nos vamos deseándoles un buen fin de semana. Bubita, encantada de verte como siempre. Lo mismo, y a todos un feliz fin de semana. Oiga, feliz, feliz día del padre. A todos los papás padre. Divinos. Jairito, que es el papá de esta casa. El papá feliz de día. Esta casa. Que feliz Dios día. Te bendiga y la pases muy bien. Que la, por mi lado es que la luz te ilumine, te acompañe, que seas bendecido, afortunado y la vida te bendiga. Chao. Adiós.